Buenas tardes. Bienvenidos a la entrega de premios del sexto concurso de pintura a Oide Libre, Juan José Fernández Leaga, CC. Tenga palabra el presidente del jurado, Alfonso Costa Beiro, pintor reconocido y gran amigo de la Vila de... Acto del jurado del sexto concurso de pintura a Oide Libre, Juan José Fernández Leaga, CC. En hoy, en 17:50 horas, del día 27 de abril de 2013, reúnense sus miembros del jurado que otorgará los premios del sexto concurso de pintura aire libre Juan José Fernández de Iciaga, organizado por el Concello de Noia el día 27 de abril de 2013, constituido por los siguientes miembros: don Alfonso Costa Beiro, en calidad de presidente; don Javier Rodríguez Vieites, concejal de Cultura del Concello de Noia, en calidad de vocal; doña Carmen Elmo, pintora; Juan Monterroso, profesor de Historia de Arte de la Universidad de Santiago; Soledad Penalta, escultora; Mercedes Vicente, pintora; doña María Concepción Gallo Vidal, que actúa en calidad de secretaria de este jurado. Sigo los premios, empezó por los infantiles. Mención especial para niños y niñas menores de 10 años. Martina Saborido Rodríguez. Entrega Carmen Hermo. Premio consistente en diploma y trofeo. Mira atrás. Tercero Trillo. Entrega Soledad Penalta, trofeo y diploma. Y Martina Saborido Rodríguez. Perdón, Clara Santos Blanco. Entrega Mercedes Vicente, trofeo y diploma. Seguimos con los premios. A Ceci. A Ceci de pintura, los aceses serán devueltos a los autores. A Ceci, Cintia Díaz Menéndez. Entrega Soledad Penalta, premio 250 euros. Repito, Cintia Díaz Menéndez. Yolanda Martínez Dorda. Entrega Carmen Hermo, premio 250 euros. Regina Borón Álvarez. Entrega Mercedes Vicente, antes y 250 euros. Grafinoia, Óscar Cabana. Entrega Fran Pérez, premio dotado con 600 euros. Premio especial La Caixa, Pedro Bueno Salto. Entrega Cristóbal Lodos en representación de La Caixa, premio dotado con 800 euros.
patrocinada por la Fundación Otilia Millares. Raúl Gil Gurés. Premio de 1.000 euros que entrega Carmen Loroño Chapa. Tercer premio, Lolo Sedantes Morán. Premio de 1.000 euros que entrega Alfonso Costa y que queda en propiedad del Concello de Noia Cuarto. Segundo premio, Patricia Agudo Maza. Premio de 1.500 euros, que entrega el alcalde Rafael García y que tenga propiedades para el Concello de Noia. A ver, repito. Segundo premio, Patricia Agudo Maza. Segundo premio, Patricia Agudo Maza. Diego Benítez Gómez. Entrega Saladina Luceaga. El premio está dotado con 2.000 euros que queda en propiedad del Concello Cuadro. Una palabra, o señor alcalde de Noia, Rafa Guerrero. Queremos primero agradecervos a vosa presencia, destacar a alta calidade de todos os participantes, de participación con 81 participantes, e agradecer tamén o inmenso traballo do xurado. Grazas a todos, agora poderedes contemplar os cadros que se están expostos no claustro e aqueles artistas que o desexen, aqueles veciños que queiran poderán tamén pues, negociar a adquisición daqueles que non quedan en propiedade. Grazas.